un líder duro. Mató a la población de las ciudades que no se doblegaban a su mandato. Pero en privado estaba inquieto. Parece ser que Moctezuma era un individuo pasivo, incluso hasta depresivo. Cuenta la leyenda que después de ver un cometa pasando por el cielo de Tenochtitlán, pasó el resto de la noche llorando. Según pasaban las semanas, se volvió cada vez más paranoico. Pero en el culmen de su obsesión por lo sobrenatural, una amenaza muy real se aproximaba por mar. Los espías colocados a lo largo de la costa del Golfo informaron sobre algo muy extraño que no conseguían describir. No habían visto un barco en su vida, así que no tenían una palabra para describirlo. Por eso los indios se refirieron a los barcos como montañas que se mueven por el agua. En 1519, tras navegar desde Cuba, Cortés llegó con 11 de aquellas montañas flotantes y 500 hombres al Golfo de México, 320 kilómetros al sureste de Tenochtitlán. Las tribus quedaron atónitas ante aquellos hombres con armaduras de metal y animales que no conocían. Según avanzaron tierra adentro, masacraron brutalmente a las tribus que se resistieron. Pero muchas otras se alegraron de poder proporcionarles comida y hombres. Una de las formas que uno de los jefes locales de la costa del Golfo utilizó para agradar a Cortés y su compañía fue con un grupo de mujeres que no solo estaban allí para las labores caseras, sino también, claramente, para hacer de cortesanas, para proporcionarles servicios sexuales. Pero entre las concubinas, una en particular llamó la atención de Cortés. Era la hija de un jefe que había sido vendida como esclava y se llamaba La Malinche. Desarrollaron una relación íntima y con el tiempo ella le dio un hijo. Ellos fueron las primeras personas de sangre mezclada del Nuevo Mundo. Pero era mucho más que una amante. Se convirtió en la intérprete de Cortés y su papel se amplió a consejera e intermediaria entre él y los aztecas. No solo era su traductora, también le contaba cosas que se estaban diciendo o que se suponía que él no tenía que oír o entender. La red de corredores de relevos de Moctezuma le mantuvo informado de los movimientos de los españoles. Estaba claro que iban hacia la ciudad. Mientras avanzaba hacia Tenochtitlán en el verano de 1519, Cortés amasó un ejército de miles de hombres. El ejército de guerreros de Moctezuma contaba con cientos de miles. Iban vestidos de animales en el campo de batalla para intimidar a sus rivales. Parte de ello era espectáculo. Los guerreros llevaban distintos trajes increíbles. Los guerreros más importantes eran los caballeros, vestidos de jaguares y águilas. Los caballeros aztecas se iniciaban en sus órdenes con ceremonias sagradas en templos especiales como este. Este es el templo Cueva de Malinalco, uno de los seis templos de esta remota ladera a unas horas al sur de Ciudad de México. Moctezuma lo terminó en el año 1502, poco después de su coronación. En Europa Miguel Ángel estaba esculpiendo el David en la República de Florencia, pero mientras Miguel Ángel tallaba el David, los aztecas extraían este templo directamente de la ladera de la montaña. Y es el único templo en todo el hemisferio occidental construido de esta forma. Al final de las escaleras de Coalcali se encuentran las esculturas de dos jaguares. A los lados de las puertas yacen los restos de dos guerreros. La puerta representa la boca abierta de una serpiente gigante. Literalmente se puede ver la lengua saliendo del templo. Los aztecas creían que esta era la entrada al centro de la tierra. Los guerreros privilegiados venían aquí, entraban en la sala con esculturas de águilas, les perforaban la nariz y ofrecían sangre en sacrificio para Huitzilipochtli, el dios de la guerra. Pero esta no sería, ni mucho menos, la última vez que los guerreros aztecas vendrían a dar su sangre.
El primer encuentro entre Cortés y Moctezuma sería pacífico. Pero el conquistador sabía que un choque enorme y sangriento entre el viejo mundo y el nuevo mundo tendría lugar pronto. Y la aniquilación que tuvo lugar sería uno de los acontecimientos más aterradores de la historia de las Américas. Otoño de 1519. El conquistador español Hernán Cortés ha llegado por fin a la brillante capital azteca de la que tanto ha oído hablar, Tenochtitlán. Cuando los españoles vieron por primera vez Tenochtitlán, debieron pensar que era una visión, que estaban entrando en alguna especie de sueño. Una enorme fuerza de guerreros nativos aliados contra los aztecas le acompaña mientras avanza por el paso principal hacia la ciudad. El encuentro entre Cortés y Moctezuma en el paso hacia Tenochtitlán tuvo que ser uno de los acontecimientos más impresionantes de la historia del mundo. Fue un encuentro entre dos mundos distintos. Cortés le ofreció la mano, pero en cuanto lo hizo, los nobles que atendían a Moctezuma le empujaron diciendo: "No, no, no, es una indignidad total. Nadie toca a Moctezuma, el gran señor de la tierra". El encuentro de los dos mundos fue pacífico, pero lleno de tensión. Moctezuma, en ese momento, ya se había vuelto impulsivo y propenso a las crisis de histeria. Así que el encuentro fue para calcular las fuerzas. Aunque los aztecas tenían un sistema diplomático y guerrero mucho más inocente comparado con el sistema tan taimado y ladino de los europeos. Moctezuma invitó a los españoles a quedarse en uno de sus palacios. Resultó ser un error catastrófico. Cuando los españoles entraron en la ciudad, quedaron tan impresionados que les pareció un sueño. En el centro de la ciudad se alzaba el colosal palacio del emperador. El palacio de Moctezuma II era un gigantesco complejo que se extendía por las 3 hectáreas contiguas al gran templo. Uno de los españoles se dio cuenta de que todos los días se reunían 600 nobles en el palacio de Moctezuma para oír las palabras del emperador. Moctezuma recibió a los españoles en una gran cámara de recepciones que había en la entrada, diseñada para que el emperador pareciera omnipotente. Pero el palacio de Moctezuma sería el último que construirían los aztecas. Cuando no llevaban ni una semana de visita, los españoles fueron a la yugular y secuestraron a Moctezuma. Fue un movimiento atrevido, pero compensó. El imperio parecía suyo. Aunque Moctezuma seguía siendo el líder oficial de la ciudad, durante un tiempo no fue más que el portavoz de Cortés. Durante 6 meses, la tensión dentro de los muros de Tenochtitlán se calmó. Entonces, en la primavera de 1520, todo cambió. Una mañana, unos soldados españoles interrumpieron un sacrificio sagrado y mataron a los participantes. El acto desencadenó un alzamiento. Para los aztecas, los españoles habían cometido un sacrilegio inefable. La ciudad quedó sumida en el caos cuando los aztecas marcharon al palacio de Moctezuma. Moctezuma intentó subir a la cima del palacio, hablar con la gente y calmarlos, pero ya no aguantaron más.